Somos la autoridad local de Xatzán Bajo. Está formado por el COCODES, Comité de Agua Potable, Consejo de Padre de Familia. Estamos en el centro de nuestra comunidad. Debido a los huracanes que hemos sufrido en los años anteriores, hablamos de huracán Mitch, el huracán Stan. La comunidad de Xatzán Bajo sufrió bastante debido a que podemos notar en el centro de nuestra comunidad se ha formado una grieta enorme, aproximadamente de 1000 metros de largo, 80 metros de ancho y una profundidad de 100 metros, bastante grande. Y esto pasa en el centro de nuestra comunidad. Pero no solo eso, tenemos entonces en este lado los sectores 1, 2 y 3. Debido a que allá sobre estos sectores se encuentra una planicie en donde se acumuló el agua, en los huracanes que ya mencionamos, se acumuló bastante agua. Luego el agua acumulada se fue filtrando debajo de estos sectores, afectando en sí actualmente a la población de estos sectores, que son un aproximado de 80 familias. El agua reposada en la parte de arriba un día ya no soportó más, se desbordó, trajo consigo lodo, piedras, árboles, lo cual pasa ahora en el centro de nuestra comunidad. Esto hizo que se aflojara totalmente los sectores 1 y 2. La base de los terrenos se filtró agua también, lo cual ahora hay hundimientos, hay agrietamientos, deslizamiento de tierras. Y los afectados directamente son las 80 familias, con los niños, padres de familia, y las casas que con mucho esfuerzo han construido se han venido desmoronándose. Podemos notar que las casas de block, las casas de bajareque, las casas de adobe tienen rajaduras grandes, inclinaciones fuertes, a punto de desmoronarse las viviendas de las familias. Por esa razón, la autoridad local, los COCODES, otros comités organizados en nuestra comunidad, estamos preocupados porque nuestros hermanos, las 80 familias aproximadamente de los sectores 1, 2 y 3, están ahora al pendiente de qué les va a pasar en el futuro. Se ha secado el terreno, pero se han producido rajaduras grandes, agrietamientos grandes, lo cual afecta la sobrevivencia de estos vecinos nuestros. La habitabilidad de este lugar ya no es posible. Todos los días nuestros vecinos están preocupados. Cada día que pasa es una pena para ver cuándo caer su casa sobre ellos. Así que por medio de este documento queremos presentar la problemática que presenta Xatzán Bajo directamente con los sectores 1, 2 y 3. Otros efectos que tiene es que debajo de estos sectores se encuentra el nacimiento de agua que abastece a la población en general, que son 9 sectores los que formamos Xatzán. Por debido al agrietamiento de la tierra, la inestabilidad que tiene la tierra, las tuberías que conducen el agua al tanque de distribución ya no son estables, se quebran. Por lo tanto, Xatzán, toda la comunidad también sufre de lo que es el agua potable. Así que de esta manera queremos dar a conocer a la comunidad nacional e internacional la problemática muy grande que Xatzán está atravesando hoy, marzo 2012. Esperamos la generosidad de las personas para poder ver cómo evacuar las personas del sector 1 y 2, buscar otro sitio donde puedan vivir, y algunas instituciones de gobierno o no gubernamentales que nos tiendan la mano para la compra del terreno, para la construcción de sus viviendas y darles así una vida mejor.
porque en la actualidad es una inseguridad tan grande que se tiene que ya no hay tranquilidad de vivir. Muchas gracias por este momento de presentar a las personas que tienen la posibilidad de tendernos una mano generosa la problemática que pasa hoy en día Xiatzán Bajo. Podemos ver entonces la gran grieta, que es parecido a un barranco que comienza desde la parte del planicie hasta el río, con una longitud de 1000 metros. Veremos paso a paso también las casas afectadas, las casas abandonadas, las casas que realmente corren un riesgo enorme el día de hoy. Muchísimas gracias. Procedemos entonces a ver las consecuencias de los huracanes que hoy nuestros hermanos del sector 1, 2 y 3 de Xiatzán está pasando en la actualidad. Muchas gracias.